estudió en la secundaria anteriormente. De esto ya tenemos pocos realmente, pero estos pocos números que nos proporcionó el maestro Pedro, pues nos servirán para que también se dé una idea de qué es lo que contenía y qué era lo que se manejaba en telesecundaria hace algunos años. Tenemos algunas muestras significativas de libros de texto que manejan los alumnos hoy día y que posiblemente no solamente cambien, porque es ya un seguro que en este próximo ciclo escolar se trabaje con diferentes materiales, sino que en un futuro los chicos tal vez ni siquiera estén trabajando con libros, ¿no? Contamos también con una carpeta de evidencias de lo que han ido trabajando uno de los grupos, trabajos que se hacen y que demuestran hasta cierto punto el aprendizaje obtenido, que también va a quedar como evidencia. Un trabajo realizado en artes, en conmemoración del Día de Muertos, que nos proporcionó el profesor Gilberto. Y por supuesto, me tomé la libertad de incluir una invitación para este acto que se dio a cabo este día. Y lo más importante, tengo aquí una memoria USB que contiene lo que es material fotográfico y videos que se han ido llevando a cabo en la escuela desde hace algún tiempo. Y muy aparte de esto, alumnas de tercer grado se dieron a la tarea de hacer una especie de blog en el cual preguntaron a compañeros cómo se sentían, cuál era la experiencia de estudiar en telesecundaria. Además de ello, dieron un recorrido por la escuela para que esas generaciones futuras se den cuenta de cómo era esta telesecundaria el día de hoy. Con esto sería todo. Cerraríamos la cápsula del tiempo y si me lo permiten acompañarme a donde la vamos a depositar, se los agradecería. Fuerte el aplauso para esta información que nos acaban de dar. En este momento van y colocan en el lugar asignado la cápsula del tiempo. Jóvenes alumnos, los esperamos de aquí a 10 años, que es cuando tenemos contemplado venir a levantar la placa de cemento que va a cubrir esta cápsula del tiempo. Estemos presentes y recordemos este momento tan significativo. Así es, gracias. Esperemos, estamos por aquí. Maestro, muchas felicidades. Es un mosquito, déjame. Por 10 años, ya dentro y durante 10 años, ya. Gracias. Sacan.